Gema Mercado, directora del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, precisó que dentro de las estrategias de cambio climático se debe considerar el tema del agua como fundamental. El agua es un tema fundamental para el medio ambiente, es un tema fundamental de sustentabilidad, es un tema fundamental de desarrollo. Entonces tenemos ese marco y el otro marco que tenemos es que la UNESCO declaró el año 2013 como el año internacional de la cooperación de la esfera del agua. ¿Eso qué quiere decir? Es una invitación expresa igual a la sociedad, a las instituciones, a los gobiernos, a las dependencias, a los académicos, a discutir el tema del agua en términos, no nada más para conocer lo que es el agua, porque el año del agua ese ya fue, este es el de la cooperación de la esfera del agua, que tiene que ver con la necesidad de que la gestión que se hace del agua a nivel mundial sea una gestión de colaboración compartida que nos garantice paz y armonía en las regiones. La funcionaria estatal insistió en que el agua es también un insumo necesario para consumar el desarrollo económico de una región. Plantea que el agua es necesaria para el desarrollo. En todos los procesos productivos se requieren grandes cantidades de agua. En nuestra vida, en temas de salud, en temas relativos a la paz. Entonces, también se plantea que si no hay una gestión de colaboración cooperativa, es imposible alcanzar los objetivos del milenio. Entonces, todo esto está, digamos, correlacionado de una forma en la que se tiene que tener una visión integral en las propuestas con estos marcos que ya han sido establecidos a partir de acuerdos mundiales y a partir de la intención de este nuevo gobierno federal. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.